Lunes 11 de febrero de 2019, el saludo cordial a ustedes amigos televidentes al iniciar el semanario informativo Noti Girón de su canal Visión al Sur, conformado por las señales de Girón TV y Chabelo TV. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición informativa. Recordarles que este espacio es de categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales. La invitación a contactarnos en la transmisión en vivo y en directo que la desarrollamos cada lunes desde las 19 horas de Ecuador. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etcétera. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque al 098-488-6690. También puede dejarnos sus comentarios en la transmisión en nuestra página de Achiras y Visión al Sur en Facebook Live y a través de nuestros portales www.achiras.net.es y www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Los titulares les damos a conocer de inmediato. Al menos 3 personas perecieron a causa de accidente en el Masta. Futuras mamás reciben asesoría en Hospital de Girón a través del club. 6 de 7 candidatos a alcaldes firman acuerdo ante Ciudadanos. Y también 6 organizaciones inscritas para campaña de la consulta minera. Padres de familia se quejan de elevado costo de uniformes para el desfile del 27 de febrero. En vivo estará con nosotros Karina Sánchez y Olita Gironense. 2 candidatos a prefecto de la SUAY plantean sus propuestas para Girón. Arrendatario de local en el centro comercial Girón pide atención a su puesto. Autoridades coordinan acciones para seguridad en feriado de carnaval. Esto y más en los siguientes minutos. En Girón de turno se encuentra Farmacia Señor de Girón, ubicada en la calle Andrés, en la calle Córdoba y Luciano Vallejo, esquina, teléfono 2275-202. En la Asunción, Farmacia Enis, localizada en la vía Girón, pasaje, teléfono 210-0250. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia Zoe, en la calle Manabí e Isauro Rodríguez, teléfono 2270-399. Esta semana continuaremos con la cuarta entrega del programa especial Alternativa Girón 2019, un espacio creado exclusivamente para conocer a los candidatos y sus propuestas. Alternativa Girón 2019 se transmite los martes a partir de las 20 horas por la señal de Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Para el martes 12 de febrero tendremos en estos estudios la presencia de los candidatos a alcalde y concejales, como también a las juntas parroquiales de la Asunción y San Gerardo del Partido Social Cristiano Lista 6, con la candidatura a la alcaldía del licenciado Patricio Clavijo. Un hombre y una mujer murieron instantáneamente en un choque frontal entre un jeep y un camión en la tarde del miércoles pasado en el kilómetro 31.2 de la vía Cuenca Girón Pasaje, sector de El Masta. 3 heridos graves, entre ellos un niño, también se registraron, todos del mismo automotor. Horas después se conoció del fallecimiento de uno de ellos, quien habría sido el conductor, mientras tanto que el chofer del camión abandonó el lugar. Tenemos una nota al respecto. En estos momentos tenemos un accidente de tránsito en el cual está inmerso un vehículo de capacidad pesada, en este caso un camión, y un vehículo liviano, es un vehículo tipo Jeep, en el cual venía circulando sentido desde Cumbe hacia el Cantón Girón y el camión en sentido viceversa. De ciertas circunstancias que estamos por investigar, se impactaron frontalmente. Producto de ese impacto sufren lesiones graves, lo que provocan 2 personas fallecidas en los integrantes del vehículo tipo Jeep. 2 personas fallecidas, una mujer, un hombre,
Existe una persona herida que ha sido trasladada a Cuenca, como también un niño que también ha sido llevado a la ciudad de Cuenca. Y adicional, tenemos 3 heridos, un menor de edad y 2 personas, una que se encontraba en la calzada, no sé si salió por sus propios medios o lo sacaron, y otra persona que era el conductor del vehículo Hyundai liviano, que estaba atrapado en el mismo. El procedimiento que se ha tomado ha sido primeramente acudir al lugar de los hechos. Hemos verificado el lugar del accidente, se ha procedido a hacer el levantamiento de los cadáveres y han sido trasladados los mismos hasta el centro forense del Cantón Cuenca a fin de proceder a la autopsia médico-legal correspondiente. Y se ha dispuesto ya que los peritos de la OIAD, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del sector Lenta, procedan a hacer las pericias correspondientes a fin de determinar las circunstancias del accidente y sobre todo determinar la causa basal del mismo. Hasta el momento tenemos información que uno de los conductores ha abandonado el lugar de los hechos. De la tipología, en lo que corresponde a este accidente de tránsito, es choque frontal excéntrico, en lo que colisionan, como le indiqué anteriormente, frontalmente, ¿no? En uno de sus vértices, por lo cual el carril donde sucede el impacto es en el sentido que va desde lo que es Machala hacia Cuenca. Estaba dificultoso el rescate debido a que tuvimos que usar equipo de extricación y por lo deformado que quedó el vehículo como tal. Tuvimos que volar una puerta y hacer unos cortes de alivio para poder extraer al paciente que tenía evidentemente las piernas o miembros inferiores fracturados y con heridas considerables. Una persona fallecida, copiloto, y una persona fallecida en el asiento posterior del vehículo. No le puedo decir una edad, pero sí puedo decir que es menor de edad. De lo que pude observar al momento que salió, que tenía también aparentemente fracturas en extremidades inferiores. Esta persona fue atendida por ambulancia del Ministerio de Salud Pública y trasladado a Cuenca, me parece que al hospital regional, no tengo bien esa edad. El conductor y la señora o señorita que estuvo en la calzada fueron trasladadas por ambulancias del Cuerpo de Bomberos al hospital de Girón. Con miras al feriado de carnaval, autoridades de este cantón mantuvieron una reunión de trabajo en conjunto con prestadores de servicios turísticos localizados en Lentac y El Chorro. Se llegaron a acuerdos para evitar que se den accidentes y eventos que lamentar. Dando frutos, dando provechos, el año pasado nos vinimos manejando de esta forma, coordinando de esta manera con las diferentes instituciones. Dio buenos resultados, esperemos que este año continúe con los mismos. En este caso nosotros estamos organizando las reuniones previas para de tal forma el feriado de carnaval se lo pueda llevar de la mejor forma, reducir al mínimo los índices de accidentabilidad, inconvenientes que haya con gente que haya tomado bebidas alcohólicas. Ese es el objetivo. De los propietarios de los locales, de los locales de los Mapanahuas, a ellos se les llamó, se les convocó aquí a esta reunión para darles a conocer sobre horarios, sobre los días en que van a tener que atender y los miembros de la policía que van a acompañar a los locales. Los compromisos que hemos adquirido en esta reunión ha sido de que, en primer lugar, que se respeten los horarios de funcionamiento. Estamos a la espera, si bien es cierto, de los horarios o de los horarios fijos que van a darse por parte del Ministerio del Interior en relación a las festividades de carnaval. Según esto, estaremos realizando el plan de contingencia pertinente por los diferentes propietarios de los diferentes locales donde se van a realizar las festividades para fin de poder realizar las estrategias operativas por parte de la Policía Nacional. Fue un éxito porque realmente nos puso de acuerdo cómo realizar las festividades de carnaval, tanto con los señores de la policía, con el CTN, con el señor comisario, intendente, con todos ellos. Se llega a un acuerdo y se puede manejar bien las festividades del carnaval. Sí, todos estamos prestos para servirles y que salga este carnaval 2019 un éxito. Lentac, en los Mapanahuas de Lentac. Somos 4 Mapanahuas, todos brindamos la mejor calidad de servicio. Ellos están dispuestos a cumplir los horarios, están dispuestos a que, por ejemplo, personal de la policía les colabore, asimismo también de que en las afueras de sus predios, en los Mapanahuas, esté personal de la CTE controlando el libre flujo de vehicular. Entonces eso permite que todo se desarrolle de una mejor forma. Se va a pedir mayor personal al destacamento de Cuenca para que nos colabore. Asimismo, también la CTE se comprometió a realizar rondas, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, y va a haber personal en aquellos lugares donde hay acumulación vehicular, lo cual genera una especie de embotellamiento, el momento de regreso en las tardes, tanto lunes y martes.
porque los que terminan ganando en este caso siempre es la ciudadanía. Entonces nosotros no estamos para poner ningún tipo de trabas a la realización de estos eventos, sino que al contrario, estamos para colaborar. Lo único que les pedimos a los señores propietarios es el cumplimiento estricto del horario de funcionamiento en sus diferentes locales. En nuestro poste estaremos siempre dispuestos a colaborar con nuestros equipos, carros, personal, en lo que a bomberos se refiere, ¿no? Control de incendios y ahora hacemos atención prehospitalaria. Siempre tengan un chofer al lado si van a beber y la velocidad. Ustedes saben que la conglomeración de gente, de vehículos, va a estar por todo el Ecuador y en este sentido lo que es la avenida Girón Pasaje, al cual nosotros estamos, que nos pertenece. Son varios padres de familia que han pedido reserva de su nombre, pero quieren hacer conocer a las autoridades del Ministerio de Educación la inconformidad que tienen en sus planteles educativos donde sus hijos o representados integran las bandas musicales. Son niños cachiporreros y o bastantes bastoneras para el desfile del 27 de febrero. El inconveniente surge por cuanto los uniformes para la participación les resulta demasiado caro. Hablan aproximados de 90 a 100 dólares en unos casos y que los proveen personas que los entregan y no les dejan elegir o al menos los ponen trabas manifiesta. Además dicen haber ya tenido problemas en años anteriores por estas mismas razones. Precio elevado y en muchos casos las prendas y calzado no fueron entregados de acuerdo a la talla. Muchas madres de familia dicen que el uniforme se consigue confeccionando en Girón a mitad de precio. Esto no consideran justo pagar más y peor aún porque son fuentes de trabajo que se pierden en el propio cantón. Esto estaría ocurriendo en todos los planteles educativos, manifiestan de allí el llamado de varios padres de familia a que las autoridades del Distrito de Educación observen estos casos y hagan algún pronunciamiento. Y aún un aproximado de 100 dólares en productos se han dañado al señor Luis Quesada, arrendatario de uno de los locales del Centro Comercial Girón, por efectos de goteras. Manifiestan que han notificado al municipio, pero no se les da solución a su problema. De allí la necesidad de hacer público su reclamo para aspirar se le dé alguna salida a esta situación. El caso es lo siguiente, que hay una gotera aquí en mi puesto. Pero vengo rogando, insistiendo, pero ya me han dicho que maldito nos vamos. ¿En qué puesto es? Número 10. Pasé todo el día, no vinieron. Segundo día, igualmente me voy. Dice, ya maldito nos vamos. Caíne todo el día, el viernes. La siguiente semana, lunes, me fui. Ya entonces, ahí vino el señor a inspeccionar. Fue viendo, pero nunca volvió. Entonces, ahora cuando llueve, es el problema que se anega el agua en mi puesto y pierdo yo las cosas de venta, el arroz, harinas, todo estoy perdiendo. ¿Y eso quién me paga a mí? Los puestos, el mensual, eso no me han de perdonar. ¿Cuánto ha perdido ya usted por este problema aquí? Aquí yo creo que estoy perdiendo como unos 100 dólares, porque se ha mojado hasta medios quintales de azúcar, perdido velas que se han derruido los papeles y tanta cosita más. Me paso esperando, pero yo les he pedido mejor que me den autoridad más bien que para yo mismo componer, porque me dijeran si quiere eso, porque que no me engañen que ya mañana, ya pasado me voy, más luego me voy, yo también no soy desocupado para estar aquí esperando. El señor del puesto 11 está con el mismo problema. Con el mismo problema, él también dijo que ya se ha ido, ha conversado, lo mismo han dicho que ya esta semana arreglamos, pero nunca vienen a arreglar. Todo está goteando por un lado y otro, pero yo creo que no son muy afectados, pero yo soy más el afectado. No tengo con quién conversar más, la única instancia que podemos hacer llegar a los oídos de las señores autoridades, porque la verdad no sé si porque le ven a uno viejo o que soy tonto. Somos pobres, pero no somos tontos. Bueno, y tenemos
una respuesta a esta denuncia desde el GAD municipal, que dice lo siguiente: el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, a través de su dirección de servicios públicos, comunica a los usuarios del centro comercial Girón que se han presentado fisuras en la losa superior, lo que ha generado algunas goteras y filtración de agua a los locales interiores. Conocedores del malestar que ello genera, se han iniciado ya los trabajos de arreglo. El primer paso que se ha dado a cabo es la limpieza de las losas mediante el uso de cepillos de acero y bomba hidrolavadora, ya que existían basuras, presencia de moho y además impurezas que estaban afectando a la losa. Este paso ya se ha cumplido en su totalidad. Una vez finalizada la limpieza, se procederá a colocar el aditivo de impermeabilizante, el cual cubrirá las fisuras existentes. Este proceso aún no se lleva a cabo, ya que se está adquiriendo el aditivo. Luego de ello, se colocará mediante brochas en toda el área de la losa, de tal forma que éstas posean una capa impermeable y no se produzca el ingreso de agua a los locales comerciales, dice la notificación. Bueno, y en base a esto, aquí, con esta respuesta, también surge una preocupación. Como todos sabemos, los libros, los más de 7.000 libros de la Biblioteca Municipal de Girón, están puestos en un local de estos en el Centro Comercial Girón. Esperemos que ese local no esté con goteras y también esperemos que se les esté dando el trato y cuidado necesario a los libros de la biblioteca, que reiteramos, encartonados, continúan allí en el Centro Comercial Girón, en una de las bodegas. Ojalá no estén las goteras cayendo allí, y este valor incalculable que tenemos los gironenses de la biblioteca vaya a perderse. Hacemos aquí una pausa, regresamos con más informaciones. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823, o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa. Lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Porque nuestras mascotas lo pidieron. Ven y sé parte de la carrera atlética 5K Alma Animal Girón. Échame una pata, corre por mí y no me corras. Sábado 23 de febrero, 9 horas, Parque 25 de junio. Inscripciones hasta el 22 de febrero. Valor de la inscripción, $8. Incluye camiseta e hidratación. Inscripciones en Girón. Señora Luz Bermeo, Atemporal Arquitectura, Benagro, Laran Almacenes, en Cuenca, Laran Almacenes, San Fernando, Reina de San Fernando. Premios a los 3 primeros lugares, en 4 categorías, hombres, mujeres, propietario más mascota, jorga o familia más numerosa. Entre quienes crucen la meta, se sorteará una computadora, una bicicleta y una moto. Cuidar de nuestras mascotas es una responsabilidad de todos. Nos acompaña la señorita Karina Sánchez. Ella es cholita gironense 2018-2019. Como conocemos, ella es quien está adelante con el proyecto Alma Animal. Vamos a consultarle cómo avanza su proyecto en estas últimas semanas, en las cuales ha habido mucha actividad. Karina, bienvenida. ¿Cómo avanza el proyecto? Buenas noches, licenciado, estimados televidentes. Es un gusto estar aquí y presentarles el avance de nuestro proyecto. La semana anterior se realizaron las concientizaciones en las escuelas y en los colegios. Quiero agradecer a nuestros compañeros que estuvieron ahí en las charlas, al doctor Miguel Naulaguari, Julio Romero, a nuestros voluntarios, Anderson Maldonado y a la señorita Cisne Fajardo. ¿Charlas sobre qué eran, Karina? Sobre tenencia responsable de mascotas. ¿Escuelas y colegios? Sí, escuelas y colegios de aquí del centro cantonal. En base a ello, usted tiene una programación en este paso que se ha dado también. Sí, este viernes 15 de febrero se va a realizar el concurso de oratoria con la temática Abandono Animal y Sociedad. Hacer una invitación a toda la ciudadanía a que se den cita este viernes a las 10 de la mañana en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Están todos cordialmente invitados. ¿Quiénes participarán? De las escuelas tenemos ya las escuelas de aquí y la escuelita de San Gerardo y también los dos colegios. Muy bien, esto en cuanto a, entonces, a la oratoria, es uno de los pasos dentro de su proyecto Alma Animal. Sí, es uno de los pasos. Y el otro proyecto que también está en marcha, conocemos, es el desarrollo de la carrera 5K. ¿Cómo está avanzando en la organización del mismo? Claro, primero agradecer a nuestros auspiciantes, Laran Almacenes, Cooperativa Señor de Girón, Vallejo Arias Construcciones, GAT Municipal, Morocho Construcciones, Canimentos, Parador Turístico El Chorro, INB Metales, Ochoa y Ochoa Abogados, Achira Cerveza Artesanal, Andrés Patiño Odontología, Elita Supermarket, Floristería Los Girasoles, Captura Camp, Achiras Net, Visión al Sur, Benagro y también a la banda Luis Pauta Encalada, que estará amenizando el día de la competencia. Las inscripciones están abiertas ya. ¿En dónde sí las están realizando y cómo está dándose este proceso? Las inscripciones, nuestros puntos de inscripción aumentaron. Ahora vamos a tener inscripciones también en Movishop, a Chirasnet, en Chabelo TV, en Santa Isabel, en Atemporal Arquitectura, donde la señorita Paola Guzmán, tenemos donde la señora Inés Bermeo. Este día domingo también quedan invitados, ya es el último domingo de inscripciones. Queremos que asistan ya a este evento que también vamos a hacer el domingo.
Existen algunas categorías que están ustedes promocionando para esta carrera. Sí, ahora también a petición de muchos corredores se sumó la categoría Vilcabamba, que es para señores de más de 60 años. Entonces a ellos también estaremos premiando, se hará un sorteo entre todas las personas que crucen la meta y se les dará un reconocimiento. Bueno, y el premio mayor no es el que gane la carrera, sino entre todos, que sí, quienes cumplan, entre todos, ¿no?, los de la categoría Vilcabamba. ¿Cuáles son los premios, Karina? Los premios están, ahora vamos a gestionar, entonces eso ya es para el día del evento. Ya, bueno, pero para el sorteo sí ya conocemos. Sí, para el sorteo ya todos tienen conocimiento, la moto, una bicicleta y también la computadora que se va a sortear entre todas las personas que crucen la meta. ¿El costo de la inscripción? $8, incluye la camiseta y la hidratación. A ver, si no... Son las camisetas las que ya están entregando enseguida, ¿no? Sí, enseguida se les entrega la camiseta. Si ustedes se inscriben, ya se les hace la entrega de la camiseta. Tenemos tres tallas, 34, 36 y 40. Y si usted quiere que le mandemos a hacer una camiseta más grande, entonces ya tiene que venir y inscribirse. Ya. Para nosotros confeccionar la camiseta. Ya, perfecto. La ruta también que se tiene previsto son 5 kilómetros. Le vamos a hacer más o menos un resumen. Sale desde la estación de bomberos, sí, calle Córdoba, calle Sandes, se toma la avenida Azuay hasta llegar al puente Camacaro. De ahí se sube la Isauro Rodríguez por la escuela en construcción, escuela especial, la estación de policía. Sí. Y se baja por la avenida Cuenca. Pasa el puente 3 de noviembre, tomamos la calle Luciano Vallejo, Raúl Vallejo, llegamos a la calle del hospital y se estará retornando nuevamente son 5 kilómetros. 5 kilómetros. Pueden correr también con las mascotas las personas. Sí, es una categoría que también estaremos premiando, se va a estar sorteando también alimento y a la familia que cruce la meta, el premio es una orden de compras de $100. Muy bien. A la familia más numerosa. ¿Familia o grupo de amigos? Sí, o grupo de amigos más numerosos que crucen la meta juntos, a ellos se les va a premiar con una orden de compra. En cuanto a seguridad, a hidratación, ¿todo ya está previsto? Sí, todo eso, la hidratación se va a encargar el GAC municipal. ¿Ya? Sí. Muy bien, ¿algo más que informar, Karina? Eso sería todo y hacer la invitación que se sigan inscribiendo a la carrera. Los premios que se van a estar sorteando son fabulosos. Esperamos ya tener el día domingo los premios para poder exhibirlos y que todos ustedes puedan venir y apreciar los premios que se estarán sorteando. Han comprometido también su presencia la reina de San Gerardo, de otro lugar nos comentaba, de Santa Isabel. La reina de San Fernando. Todas ellas están ya invitadas para el evento. ¿Van a correr ellas? Esperemos que sí. Bueno. O que participen del evento. Todos. Ya. Muy bien, entonces las inscripciones están abiertas en los locales que nos había mencionado ya Karina. El costo es $8. Los fondos a recaudar tienen un destino benéfico para animalitos aquí en el Cantón Girón, para promover proyectos en beneficio de ellos. Así es que todos a correr, pueden caminar también, supongo, ¿no es cierto? Sí, caminar, correr con su mascota. Lo importante es que crucen la meta, son solo 5 kilómetros y está estimado que en una hora, hora y media ya podrían hasta caminando cruzar la meta. Y si no, ojalá la mascota, son pequeñitas, hay como que abarcar. Muy bien, entonces allí estaremos, sí, corriendo con las mascotas. Agradecemos la presencia de Karina Sánchez, reiterar la invitación a que se inscriban y apoyar en los proyectos que se ha planteado. Hacemos una pausa y regresamos luego de instantes. Porque nuestras mascotas lo pidieron, ven y sé parte de la carrera atlética 5K Alma Animal Girón. Échame una pata, corre por mí y no me corras. Sábado 23 de febrero, 9 horas, Parque 25 de junio. Inscripciones hasta el 22 de febrero. Valor de la inscripción, $8. Incluye camiseta e hidratación. Inscripciones en Girón. Señora Inés Bermeo, Atemporal Arquitectura, Benagro, Laran Almacenes, en Cuenca, Laran Almacenes, San Fernando, Reina de San Fernando. Premios a los tres primeros lugares en cuatro categorías: hombres, mujeres,
propietario más mascota, jorga o familia más numerosa, entre quienes crucen la meta, se sorteará una computadora, una bicicleta y una moto. Cuidar de nuestras mascotas es una responsabilidad de todos. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Se construye la nueva minería. Compartimos con ustedes una reflexión y fotografía que nos envía Jacob Peralta. Dice: es común ver y sobre todo escuchar cada domingo y desde hace algunos meses a estos personajes comercializando lechones por el centro cantonal. Claro está que todos tenemos derecho a trabajar, pero no está bien hacerlo maltratando animales. Los cerditos son llevados colgados de sus patas y golpeados su hocico contra el piso, lo que provoca el chillido exorbitante en la ciudad. El 18 de noviembre de 2018, el GAD Cantonal Girón puso a disposición la feria ganadera, la cual funcionaría cada domingo desde las 7 horas de la mañana. Y aquí me surge una pregunta. ¿Se está dando el uso adecuado de este espacio? Que por cierto, hubo una inversión de $2,000 para su adecuación y se prometió seguir invirtiendo con más infraestructura. Y si es así, ¿existe alguna autoridad que exija el adecuado funcionamiento de esta feria? A las autoridades encargadas de la regulación de vendedores ambulantes, otro tema gravísimo que está acabando con el orden del cantón. ¿Están haciendo algo o se ha dado cuenta de este problema? A los llamados defensores de los animales que últimamente revientan las redes sociales. ¿Saben que estos animales también merecen su atención? Lamentablemente, las leyes de este país no están hechas para proteger y amparar este tipo de actos repudiables, o las existentes no se respetan. Ahora nos encontramos en medio de una lluvia de promesas, bullicio de candidatos políticos, más bulla que los mismos lechones, y aquí surgen otras preguntas. ¿Se han planteado en sus proyectos el regular la venta ambulante en el cantón? ¿Harán algo para la protección de animales? Quedan planteadas esas preguntas. De ser así, esperamos que se cumpla y se respete, y como ellos mismos lo gritan, primero la vida. Vamos a otro ámbito de informaciones. Estamos en la segunda semana de la campaña electoral.
Por esta razón, varias solicitudes de entrevistas recibimos de candidatos, principalmente de aspirantes a prefectos, puesto que, como es conocido, los candidatos locales tienen su espacio semanal. Iniciamos con entrevistas de duración de 5 minutos a quienes nos solicitan. En primera instancia vamos a escuchar las propuestas vinculadas al Jirón que tiene Eddie Pesantes. Nuestro plan de trabajo se enfoca en el ser humano, en los colectivos, en las organizaciones, en los barrios, en las comunidades, también en las juntas parroquiales, en nuestros cantones, en nuestra querida provincia. Es importante tratar el tema de la vialidad. Nos estamos enfocando demasiado en la vialidad. De la vialidad que está destruida en el Cantón Jirón, en la parte interparroquial, y que no es solo un problema del Cantón Jirón, de Santa Isabel, de San Fernando, de los cantones, es un problema de todo el Azuay. Nosotros les proponemos, ciudadanas y ciudadanos, lo siguiente. En los últimos 13, 14 años, el Azuay administró o ha administrado aproximadamente unos 400 a 500 millones de dólares. Y en realidad pues ha sido más un gasto que una inversión. ¿Por qué decimos un gasto? Porque simplemente se han parchado vías al momento de campaña, se han parchado los huecos, no ha habido proyectos preventivos. Y con esos recursos, si es que hace 12 años empezamos a asfaltar, créanme, ciudadanos, ya tuviéramos las vías del Azuay asfaltado. Tenemos que hacer un convenio con el gobierno nacional para toda la provincia del Azuay. Necesitamos 150 millones de dólares para darle sostenibilidad a la provincia, sobre todo a las competencias que tiene que ver con la prefectura. De esos 150 millones de dólares, tenemos que sacar 100 millones para empezar a asfaltar progresivamente las vías interparroquiales y sobre todo las vías que conectan a los sectores turísticos. Tenemos que crear un equipo de mantenimiento para los siguientes cantones: Cantón Santa Isabel, el Cantón Jirón, San Fernando y Pucará. Tienen que tener su propio equipo de mantenimiento. La mayoría de los candidatos y las candidatas ya están diciendo que van a lastrar, que van a traer inversión extranjera. Créanme, yo hasta el día de hoy estoy esperando la inversión de extranjera desde que era niño, desde que tengo uso de razón, y no llega la inversión extranjera. La inversión extranjera significa concesiones. Y yo no creo que nadie quiera venir a invertir realmente en este país así como están las vías. Necesitan concesiones y las concesiones significan peajes. Si es que los ciudadanos que están o que se benefician o que más bien pagan el peaje están de acuerdo en que se siga cobrando el peaje, que no hay necesidad de hacer unas consultas inmensas, una pequeña consulta en el sector. Si los ciudadanos dicen sí estamos de acuerdo, muy bien, se continúa. Y si dicen los ciudadanos no estamos de acuerdo, no queremos pagar, pues no se pagará. El otro tema, el tema de la tasa solidaria, yo sí les hago un llamado, no es mucho lo que pagamos, más bien eso tiene que mejorarse, tiene que revisarse y tenemos que mantener porque... En nuestro plan de trabajo, la tasa solidaria servirá para dar mantenimiento a las vías. Tenemos que considerar los potenciales para apoyar. Aquí vamos a apoyar la producción de la leche. Pero aquí hay un tema que se llama comercialización. Yo les había manifestado al comienzo sobre el tema de la productividad. En nuestro plan tiene 4 pilares fundamentales de este eje, que es el riego, que le acabamos de hablar, la vialidad, la innovación de tecnología, y aquí viene una parte muy importante que es la comercialización. Tenemos que llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y aquí, ojo, aquí hay trabajo para los asambleístas. Tenemos que llevar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y al gobierno nacional para que se restrinja un poco el ingreso de productos que sí producimos nosotros. El otro tema es que tenemos que recuperar el mercado interno. Podemos sacar una cantidad de dinero para subsidiar la leche. Yo creo que sí necesita la leche un subsidio de 10 o quizás 5 o 10 centavos para que suba un poco el valor y para mantener el valor bajo en nuestro mercado, pero ya para el consumidor, el productor, se va a beneficiar con este subsidio, con 5 o 10 centavos por litro, y que eso pues impulsaría más la producción de leche y va a generar más fuentes de trabajo. Otro potencial aquí que tenemos en nuestro cantón Santa Isabel de manera especial es el tema turístico, que ya hablaremos. Nos hemos vuelto en los últimos 10 o 15 años, el país se ha vuelto demasiado paternalista. Tenemos que darles espacio a los jóvenes, tenemos que darles las oportunidades, se tienen que considerar los créditos, se tiene que apoyar a los pequeños emprendedores, tenemos que darles espacios en los mercados, porque si no puedo vender, por más buenas ideas que tenga, por más ganas que tenga, si no vendo el producto, el emprendimiento se cae.
el tema turístico. El tema turístico nosotros consideramos que es el potencial más grande que tiene la provincia y que tiene que ser apoyado desde todos los sectores, en coordinación con los municipios, con los GAS parroquiales y con la provincia y con el gobierno nacional. La candidata viceprefecta por el partido Creo también nos ha visitado la semana pasada. Aquí sus declaraciones. Básicamente el primer eje de trabajo es Azuay productivo y generador de empleo. En Azuay productivo y generador de empleo nosotros pretendemos a trabajar en tres aspectos fundamentales. El primero es la parte de acceso a nuevos mercados a través de nosotros como prefectura apoyarles y articularles con distintos sectores como por ejemplo grandes supermercados, como grandes cadenas, grandes empresas en donde puedan llevar los productos los pequeños productores. El segundo aspecto es apoyarles con capacitación y asesoramiento técnico. Nosotros como prefectura tenemos las condiciones como para poder apoyarles a los pequeños productores. Por sí solos los pequeños no pueden acceder a un experto internacional. Sin embargo, como prefectura nosotros podemos acceder. Mire, aquí con Girón podemos hacer muchísimas cosas y uno de los lo que más queremos hacer es fortalecer en toda la parte de la chira que ustedes tienen acá. Es un tema súper fundamental, es algo que nosotros tenemos que apoyarles, aparte que es un tema cultural que se tiene que retomar aquí en el cantón. Eso es lo que pretendemos, ayudarles a que ustedes tengan acceso a nuevos mercados, a todos los productores de todo lo que es la chira. Yo me voy a encargar personalmente de toda la parte cultural de la prefectura, en donde pretendemos hacer un museo del traje itinerante, en donde todos nuestros cantones nos propongan y nos den ideas de sus trajes típicos y que puedan ser vistos a nivel nacional y por qué no internacional, y a su vez recorran toda la provincia, ¿no?, en las distintas fiestas parroquiales, en las distintas fiestas de los cantones, y así obviamente poder llegar y que conozcan toda la cultura que se está dando. Por otra parte, nosotros queremos apostarles a la niñez de aquí del Cantón Girón, a la niñez del Cantón Santa Isabel, a la niñez de Paute, en donde vamos a generar academias de fútbol o academias de artes marciales. Y este tema es algo fundamental para nosotros y les comento por qué. Lastimosamente la parte de violencia este momento a nuestros niños ha sido algo sumamente, sumamente complicado y no sabemos con qué extraño se puede encontrar rato menos pensado. Queremos este momento que los niños aprendan a defenderse en un momento dado para que no corran mayor peligro y tratar de mitigar en un porcentaje mínimo, pero tratar de mitigar y poder apoyarles para que ellos crezcan de una manera segura. Segundo, también queremos hacer círculos de calidad en donde nosotros como prefectura vamos a apoyar para generar política pública de calidad, en donde apoyemos tanto a las mujeres, apoyemos a los hombres, apoyemos a los niños en cuanto a sus derechos como personas, no creyendo a lo mejor que las mujeres somos más o menos, simplemente pensando que todos como personas nos merecemos el mismo respeto y las mismas condiciones. El 70% del presupuesto de inversión va a ser dedicado para toda la parte de vialidad y todo lo que es riego. Pretendemos manejar ese esquema, sin embargo, también pretendemos buscar a nivel de fondos internacionales, es algo que se viene dando en muchos lugares, por ejemplo, en Perú tienen ya alrededor de 130 millones de dólares que son que han conseguido solo por fondo internacional, y eso es lo que pretendemos, más bien gestionar fondos a nivel internacional, porque lastimosamente este rato el gobierno no tiene fondos. ¿Es así de fácil conseguir el recurso internacional? Sí, es sumamente sencillo, para eso realmente necesitamos proyectistas, planificadores y gente que conozca de relaciones internacionales. Mire, hemos visto mucho el tema de las jubones, sin embargo, creemos que una empresa, sea cual sea, sea público o privada, siempre tiene que tener la condición de que si ingresa, tiene que salir en un mayor porcentaje para que sea autosostenible. No podemos
creer que los pocos recursos que tenemos como prefectura podamos seguir manteniendo una empresa que no da resultados. Peor que haya perdido su objetivo. El objetivo creo que de la Jubones fue el que puedan los pequeños productores acceder a nuevos mercados. Nosotros tenemos la intención justamente de que eso pueda fortalecerse. En su debido momento lo que haríamos es que la Jubones, viendo las condiciones, analizando su estado, viendo, porque puede ser que a lo mejor no haya sido un tema de una mala administración, sino más bien no se ejecutaron bien los proyectos, dependiendo cuál haya sido el modelo que siguieron y por qué no se ejecutaron, veríamos qué se hace en su momento con la Jubones. Mire, yo creo que ese es un tema que se tiene que ir analizando vía por vía. Hay peajes que no han dado resultados de que ni siquiera se puede sacar el sueldo de la persona que está cobrando el peaje. Esos peajes, ¿para qué? No tienen sentido estarse cobrando. Y recuerda que estamos ya a pocos días de las festividades de carnaval y por ello Leoquina Cultural, la agrupación Leoquina Cultural les invita al jueves de compadres y comadres a desarrollarse el 28 de febrero a partir de las 19 horas en el Parque 25 de junio, en donde en primer lugar se estará desarrollando el primer festival de la chicha de Jora y también del dulce del carnaval. A los ganadores se les entregará la leoquina de Jora y la leoquina de Mishki. Además, premios de 100, 75 y 50 dólares. Las inscripciones para estos concursos estarán abiertas hasta el 27 de febrero en el local de achiras.net.es y también en Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. Además, se estará cumpliendo el baile tradicional con la centenaria banda de músicos de El Cantón Girón. Para el desarrollo de estas actividades, agradecemos el gentil auspicio de Farmacia Sebastián de Más que Uñas, Laboratorio Clínico Girón, Platinum Agencia de Viajes, Girón y Chabelo TV, el Achiral Salón de Recepciones, Compu Market, el consultorio médico del doctor Francisco Mendieta y Carasto Jama y Biela. Recuerde, jueves 28 de febrero, 19 horas, Parque 25 de junio, el jueves de compadres y comadres, la segunda edición que se hace por parte de, bajo la organización de la agrupación Leoquina Cultural de este cantón. Y en nuestro cantón, la contaminación ambiental por el ruido no se lo considera y por el contrario, se abusa reiteradamente sin que se haga algo por evitarla. Lo que así lo dispone el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 86, sección 2 de nuestra Carta Magna, señala que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable. Es preocupante lo que ocurre, el pito de carros, muchos conductores lo utilizan para todo, para saludar, alertar e inclusive para insultar. Altoparlantes en negocios es común escuchar para atraer clientela o llamar la atención. Vehículos que parecen discotecas ambulantes, bocinas instalados en vehículos ofertando productos y servicios e invitando a fiestas. A ello se suma el bullicio normal que provoca la vida de la ciudad. La Organización Mundial de la Salud, a través del Internet, manifiesta que los 50 decibeles es límite superior deseable y que el nivel perjudicial para el oído humano se encuentra alrededor de los 90 decibeles. Nos preguntamos, ¿hay algún estudio o medición realizada en Girón sobre este problema? La situación se torna más preocupante y nada alentadora. En esta primera semana de campaña electoral hemos recibido varias observaciones de ciudadanos que los hemos encontrado en la calle, quienes se cuestionan sobre los vehículos equipados con amplificación que promocionan a candidatos. Es exagerado el volumen que muchas de estas unidades provocan durante todo el día. Si esta molestia nos comentan los ciudadanos de a pie, de aquellos que transitan por la calle y tienen la facilidad de movilizarse, imagínese usted cómo será para quienes enfermos en sus casas intentan sanar su enfermedad, o aquellos ancianos postrados que buscan paz, niños y en fin toda la sociedad que tenemos derechos a estar en un espacio de tranquilidad.
Señores candidatos, el ruido, la contaminación auditiva es un factor que tendrán ustedes también que tratar, pues hay un departamento de gestión ambiental en el municipio y una ordenanza que, por cierto, debe estar caduca y merece atención. Y a la ciudadanía, rechazar estas prácticas bulliciosas que están prohibidas y son sancionadas en otras ciudades, pero que aquí en Girón, a fuerza de costumbre por la inacción de autoridades, es normal, como es normal que la propia autoridad incurra en estos desacatos y ahora también aquellos que aspiran a ser autoridades. En el Hospital de Girón está en marcha el proyecto dirigido a futuras mamás para ser considerado un grupo, por ser considerado un grupo prioritario, con el ánimo de prepararlas y para el alumbramiento ayudarlas durante el embarazo. El proyecto se denomina Un Parto con Amor. El personal del hospital está capacitado para acoger y brindar soporte a las futuras mamás. Nosotros hoy día estamos haciendo el lanzamiento de este proyecto de intervención. Es un proyecto que está dirigido netamente a mujeres embarazadas. A mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque son un grupo prioritario de nuestra comunidad. Este proyecto nace con la iniciativa de educar a las madres y prepararlas durante todo el proceso del embarazo para que tengan un parto, como dice el proyecto, con amor y que sea una experiencia llena de alegría y felicidad tanto para la madre como para su pareja o familiar que le acompaña en el momento del parto, ya que esto es un derecho que tiene la madre al momento del parto, ella puede elegir quién la va a acompañar. El proyecto nace a base de la experiencia que hemos tenido aquí en el hospital. En los últimos años hemos visto las mujeres que tienen un poco más de conocimientos y preparación previas al parto, son las mujeres que colaboran un poco más y tienen menos temor. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con la preparación que se va a dar durante todo el embarazo, mitigar el temor, el dolor que se presenta durante la labor de parto y durante el parto mismo. La reunión tiene como gran finalidad el concientizar a los pacientes de realizar una serie de ejercicios dentro de esto, lo que es de este ejercicio de aquel que nos van a ayudar a mejorar lo que es el parto, con disminución del dolor y mejorar lo que es la atención en sí, lo que es de dentro del hospital. Ese es el objetivo principal, disminuir este temor que tienen y con esto pues mejorar lo que es la atención, como le decía, y disminuir lo que es la mortalidad materno-infantil, ya que la atención pues sea a la larga pues un 100% dentro de un hospital, lo que son partos principalmente. Es más para informarles a cada una de las ustedes, madres, futuras madres, para que no se tengan nervios, no se sientan presionadas, conozcan al doctor, conozcan a las personas que le van a atender, el lugar en donde van a recibir a su bebé. Por eso nosotros hemos hecho la invitación hoy día acá al hospital a ustedes para que participen, porque queremos cambiar la realidad que se está dando en la sociedad, que se da en todos los hospitales. Esta realidad es el no disponer de los servicios de salud que tengan una empatía completa al 100% con la comunidad. Nosotros queremos cambiar esta realidad. Por ejemplo, ¿a cuántas madres no les ha sucedido que el primer parto tienen miedo, están asustadas y no conocen qué es lo que va a suceder? Aparte de eso, de llegar a un hospital donde no tienen, nunca antes han estado tal vez, no conocen al personal de salud, no saben lo que va a suceder, entonces eso crea bastante tensión en la mujer embarazada al momento de dar a luz. Nuestra idea es mejorar los servicios de nuestro hospital, mejorando la calidez de nuestro servicio para que sea una atención de mayor empatía con la mujer embarazada. Están totalmente capacitados, como les decía anteriormente, no solo lo que es el personal de enfermería, lo que es de médicos, sino también incluso lo que es la parte administrativa. Están todos capacitados para poder atender. Claro, esa es la parte administrativa, es más que nada hacer conocer lo que nos brindan, lo que estamos brindando el servicio dentro de esta institución. Vamos con más informaciones. El aspecto cultural es poco considerado en las instancias gubernamentales, a pesar de ser un aspecto preponderante en la vida de los pueblos.
En la Casa de los Tratados del pasado jueves se congregaron representantes de museos y otros espacios con el objetivo de planificar sus acciones para los próximos 5 años. Allí también se analizó la problemática que afecta a estos sectores de la cultura. Esta reunión la han realizado aquí, escogiendo como un sitio emblemático del país, y están haciendo la programación para la red estratégica que desarrollará los museos en el próximo año y hasta el 2024, que tenemos 5 años que estamos tratando de que se mejore la atención en los museos y centros y espacios culturales. Esta es parte de una convocatoria más de la red de museos y espacios culturales de la provincia de La Suay, que ha creído oportuno entrar en un proceso de planificación de su trabajo. Por eso es que se inicia o se comienza con la elaboración de un plan, de una planificación, de un plan estratégico para el cumplimiento de las tareas de la red. Estamos de distintas áreas y espacios, ¿no? Hay gente que está de los espacios de museos que tienen que ver con temas religiosos, que estamos de los públicos, que estamos de los privados, de las universidades. Entonces ha habido una interesante acogida para esta construcción de este plan, que lo que busca es, como digo, fortalecer la red, y a través de la fortalecimiento de la red, las actividades culturales que cada uno de los centros está desarrollando en sus territorios. Creemos que tener una posición unitaria nos posibilita que nuestra voz sea mejor escuchada y nuestros planteamientos reconocidos, especialmente por quienes hacen las políticas públicas. Los actores solos carecemos de la potencia para que las autoridades de turno nos pongan atención, pero unificados y mostrando además que trabajando unidos el potencial y la gran cantidad de actividades culturales que tenemos, sí nos volvemos un mecanismo que pueda presionar y pueda generar cosas a nivel de los gobiernos, tanto locales como centrales. E inmediatamente hemos empezado a discutir los problemas y las necesidades que podrían dar como resultado proyectos o procesos de trabajo para los próximos años. El principal problema es ese, justamente que la cultura no tiene una representación económica como debería tener, porque el valor más importante que representa a la provincia de La Suay es su cultura. Si bien se reconoce teóricamente este elemento, económicamente no se le da los recursos para que funcione. Por eso queremos ser una voz fuerte y potente que reclame esos derechos y que consiga con la razón, con planteamientos posibles y prácticos, que todos los entes públicos, los entes privados, las personas como individuos y las sociedades en su conjunto, reconozcan la función de la gestión cultural. Hay que ver cómo se pueden implementar en el futuro estrategias o medidas o acciones para que esos recursos sean lo suficientes, los necesarios para que el sector se desarrolle. A diferencia de todo el país, en las elecciones seccionales del 24 de marzo, los gironenses recibiremos una papeleta más, que es la destinada a la consulta popular. En todo el Ecuador, a los electores se les entregará 6 papeletas en zonas urbanas y 7 papeletas en zonas rurales. En Girón y sus 2 parroquias, La Asunción y San Gerardo, recibiremos una más. Es decir, en el centro cantonal, que comprende Girón y es considerada como parroquia urbana, a Girón se nos entregará 7 papeletas en total. Y en las 2 parroquias consideradas rurales, La Asunción y San Gerardo, 8 papeletas. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador recordó que está prohibido el uso de niños y adolescentes en las campañas electorales. La campaña electoral, que comenzó el 5 de febrero, culminará el próximo 21 de marzo, mientras que el silencio electoral se extenderá desde el 22 al 24 de marzo, día en que se desarrollarán las elecciones. En el siguiente informe les damos a conocer las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral en el Azuay sobre la consulta popular. Organizaciones inscritas para la consulta popular en Girón, día 8 de febrero. La organización Movimiento Unidad, Progreso y Democracia, cuyo representante legal es Jorge Duque. Y digamos, la característica de esta organización es que es una organización política y están por la opción no.
el día 9 de febrero. La Organización Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la SUAY FOA, su característica es de organización social. Su representante legal, Lauro Siccha, estará por la opción no. También el 9 de febrero, Alianza Política Juntos por el Futuro. Su característica es de organización política. Representante legal, Diego Monsalve. La opción es no. El 9 de febrero, en Quito, se inscribió también la Fundación de Investigación para el Derecho y la Justicia. Es una organización social, cuyo representante es Leonardo Sempertige, con la opción sí. El 9 de febrero también la Asociación de Producción Textil 24 de junio de la Victoria del Portete, Asoprotexvi, es una organización social, cuyo representante legal es Mariana de Jesús Pangol, por la opción sí. Y el día 9 de febrero también la Asociación de Productores Agropecuarios 3 de noviembre, La Talanquera, cuya es una organización social, cuyo representante legal es Zoila Hualpa, por la opción sí. Esas serían las 6 organizaciones que intervienen en la campaña por el tema de la consulta en Quimsacocha, 3 organizaciones por el no y 3 por el sí. Bueno, para la difusión de la consulta popular, efectivamente se han establecido montos con los cuales se pueden manejar. El monto establecido son $4,000 para medios de televisión, prensa inscrita y medios de comunicación masivos. Estos $4,000 debe ser utilizado por cada una de las organizaciones que están inscritas. De pasarse este monto, la sanción sería el doble del exceso de lo gastado. Esa sería la normativa que estamos manejando en este momento en lo que hace relación al gasto electoral. Ya se ha previsto un tipo de capacitación, pero sobre todo ellos tienen conocimiento ya. Los que están participando generalmente son actores políticos que han intervenido en otros eventos electorales y tienen conocimiento, y nosotros les hemos ido informando paulatinamente según como han ido inscribiéndose el monto que podrían ellos tener para difundir una de las opciones por las cuales ellos se han inscrito. En este cantón Azuayo serán entonces 8 las papeletas y la calificación de consulta popular para Girón, ¿se altera en algo el cronograma para entregar precisamente estos datos para la impresión de las papeletas? No, absolutamente. Conjuntamente ya se ha tenido previsto esto y se hará con una papeleta más. Y el domingo 10 de febrero se cumplió la caminata de respaldo a la consulta popular en Girón y a favor del no a la actividad minera en Quimsacocha. Los asistentes caminaron desde Santa Meranita a Girón y acudieron a la misa de 11. Fueron también invitados los candidatos. Un resumen a continuación. Ha sido una lucha larga. Son 18 años que hemos venido luchando desde el comienzo con esta idea de defender el agua. Por muchas razones, ya ustedes comprenden que el agua es un elemento vital para la vida humana y agrícola, para nuestra madre naturaleza también. Entonces, parece que se ha hecho justicia ya. Hemos venido luchando para llegar a esto que estamos ahora preparando para una consulta popular aquí en el cantón Girón. Los movimientos sociales, como siempre hemos venido luchando, los sistemas de agua de riego, como también de agua potable, hemos venido luchando y estamos uniéndonos, con la novedad de que también le quiero comentar que ahora de algunos partidos políticos, como los señores candidatos a la alcaldía también, se han hecho presentes y quieren estar también ofreciéndose, están para luchar en contra de la minería, en contra de la extracción minera, defendiendo a nuestros páramos, defendiendo a nuestra madre naturaleza o Pachamama. Pero llamamos también a la unidad a todos los candidatos, ya que esto no es una lucha, el fruto de tanto sacrificio nuestro no es el triunfo para nosotros, sino para todo el pueblo del cantón Girón. Así que, queridos hermanos, esta unidad que hoy también estamos celebrando, al ser llamados a la defensa de la vida, y por qué no decir, a la defensa del agua. En el 2012, aquí recogimos las firmas.
viajamos a algunas comunidades, insultados fuimos, descalificados fuimos. Incluso cuando vinieron acá para hacer una sabatina, nos agredieron con una pistola eléctrica. Nunca pensaban que este pueblo iba a ser como un león indomable. Yo y Victoria del Portete, Girón, Tarqui, San Fernando, Santa Isabel, Cuenca y La Suay va a celebrar. Este 24 ustedes van a escribir una historia grande. No va a ser histórico solo para Girón. No solo va a ser para Azuay, va a ser para el Ecuador y el mundo. Girón va a ser conocido a nivel internacional, a nivel mundial. Si ya son conocidos por las achiras, si ya son conocidos por los toros, si ya son conocidos por el señor de Girón, si ya son conocidos por la cultura de Girón, ahora van a ser conocidos porque Girón ama la vida, porque Girón ama Quimsacocha, porque Girón ama el agua, porque Girón no va a claudicar jamás. Luego de la misa de 11 en el Parque de la Madre se cumplió una reunión con los candidatos a alcalde, quienes fueron invitados y firmaron un acta compromiso de respaldo a la protección de fuentes de agua en Quimsacocha. El candidato Mario Alvear no asistió. En la ciudad de Girón, a los 10 días del mes de febrero del año andino 5527 o año colonial 2019, quienes al pie suscribimos, candidatos a la alcaldía de Girón para las elecciones del 24 de marzo del 2019, de manera pública y en presencia de las diferentes organizaciones sociales y defensores del agua, conscientes de la realidad y el peligro que significa la contaminación de las fuentes de agua, y cualesquiera de los abajo firmantes que triunfemos en las elecciones y de llegar a ser alcalde o alcaldesa de Girón, nos comprometemos públicamente a trabajar denodadamente en no permitir la minería en fuentes de agua de Quimsacocha y jamás recibir dinero, donaciones de empresas mineras, y más bien se comprometen a trabajar junto a los sistemas comunitarios de agua para su fortalecimiento organizativo, para la protección y preservación del agua de Quimsacocha y todas sus fuentes de agua. En caso de incumplimiento, declaran públicamente en presentar inmediatamente su renuncia, así como será causa para su revocatoria del mandato a la dignidad de alcalde. La presente acta será protocolizada en una de las notarías públicas del Cantón Girón. Para constancia de lo actuado, en forma libre, consciente y voluntariamente, suscribimos en presencia de los testigos de honor. Atentamente, firmarían los candidatos. ¿Estamos de acuerdo? Gota a gota, el agua se agota. Y eso es lo que está ocurriendo en el planeta, señores. Eso es lo que está pasando. Porque siempre ha existido manifestaciones incorrectas de parte del ser humano, de parte del hombre. Aquí estamos, señores, y yo me comprometo, así no hubiese firmado esta acta, a defender como Patricio Clavijo la vida mía, la vida de mis familiares y la vida de ustedes, señores. ¡Viva el agua! La ambicia de estos políticos corruptos, la ambicia de las grandes mineras ha acabado con todos los lugares a donde han llegado en Latinoamérica y en el mundo, y por eso el calentamiento global, y por eso estamos cada vez menos con este líquido vital que es el agua, menos con las fuentes de agua dulce, que es un elemento que da la vida. Hoy nos comprometemos, queridos amigos, a decirle no a la minería. Muy orgullosa de hoy representar al Cantón Girón y sobre todo muy orgullosa de ser parte de esta lucha. Siempre he venido luchando por el agua, siempre he venido luchando por la biodiversidad. El agua es el líquido vital, el agua es el líquido de vida. Sin agua no tenemos vida. Mi compromiso como candidata a la alcaldía de Girón es seguir luchando, como siempre he seguido luchando. En mi persona siempre va a ser el compromiso de seguir luchando y decir no a la minería en beneficio de todos los gironenses. Vamos a estar muy felices y felicitarles también
también a todos los compañeros quienes han estado día a día. Puedo decir también que formé parte desde el 2005 que entré como autoridad. Viví luchando por aquello líquido vital que es el agua. El agua que corre por nuestras venas. Esa es la sangre que lamentablemente a veces dicen, la sangre no es vida, la sangre es todo para todo ser humano pueda vivir. Sí podemos decirlo nosotros, que en la administración de la que formé parte se hizo la declaratoria de Girón libre de minería, conscientes de lo que estaba sucediendo y de los riesgos que había para nuestro cantón Girón. Una resolución aprobada con 6 votos a favor y 1 solo en contra. Sí saben ustedes a quién me refiero y de quién estuvo en contra. Ojalá no sea nuevamente el beso de Judas los que solamente firman y luego se aprovechan de esos recursos de la minería. Nosotros sí hemos trabajado con lealtad, con firmeza, para decirles a la gente, nuestro compromiso está con ustedes. Sí. Nadie quiere que se destruyan nuestras fuentes. ¿Quién quiere que se destruya su sistema? Nadie. Por eso esta consulta popular es un pedido a la conciencia, al corazón, para decir sí a la vida, sí al agua. De mi parte, como persona, como autoridad hoy, respetaremos y buscaremos todos los mecanismos legales para que se haga respetar esta decisión que todos vamos a tomar en favor de la vida, en favor del agua. Y si ustedes me permiten, después del 14 de mayo, continuar sirviéndoles, ¿cuánto más apoyaremos para que esta decisión popular se vea reflejada en la ley que protege al agua, la vida, la salud de ustedes? Aquí está la firma de recepción del señor Mario Alvear, pero hoy no se encuentra acá. Tendrá sus razones. Recuerde, el jueves de compadres en Girón se desarrollará el 28 de febrero a partir de las 19 horas y con ello arranca oficialmente los carnavales 2019 en nuestro cantón. El acto que se cumplirá en el parque 25 de junio con el primer festival de la chicha de jora y el dulce de carnaval. Y se estará entregando los trofeos, la leoquina de jora y la leoquina de mishki a los ganadores en su respectiva rama. Además, premios económicos de $175 y $50. Las inscripciones están abiertas gratuitamente hasta el 27 de febrero en las oficinas de Achiras y también en Farmacia Sebastián en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Luego se contará también con el tradicional baile con la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Agradecemos sobremanera a nuestros auspiciantes, a Farmacia Sebastián, a Más que Uñas, al Laboratorio Clínico Girón, a Platinum Agencia de Viajes, a Girón y Chabelo TV, agrupados en Visión al Sur, también a Salón de Recepciones El Achiral, atrás del Coliseo, a Compu Market, a Consultorio Médico del Dr. Francisco Mendieta y a Carasto Jama y Biela. Les recordamos también que este día martes, que contaremos 12 de febrero, estaremos con el programa Alternativa Girón 2019, esta vez con los candidatos del Partido Social Cristiano, lista 6, encabezado por el candidato a alcalde, el licenciado Patricio Clavijo. Los esperamos el martes. Con esto concluimos el espacio informativo. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.